para empezar, si nos puedes contar un poco de la última pelea contra Chocolatito y cuándo era y cómo fue la pelea. Bueno, la pelea fue en el 2012, hace ya pues bastante tiempo, casi 9 años. Pues era mi primer pelea en Estados Unidos, mi primer pelea por campeonato del mundo contra un peleador que en ese entonces pues estaba número uno libra por libra y pues iba a un reto muy grande, ¿no? Pero pues era mi primera oportunidad y tenía que aprovecharla. Aún con la derrota yo creo que la aprovechamos, dimos una gran pelea y pues mucha gente me vio ganar a mí, mucha gente lo vio ganar a él y pues al fin de cuentas los jueces le dieron la pelea a él. Y la verdad, por la gran pelea que dimos, ya nos dieron la oportunidad en peso mosca contra Brian Viloria, que fue en Macao, China, y fue una gran pelea y ganamos los cinturones. Pero esa pelea pues, me catapultó, ¿no?, con Román González, siendo que perdí la pelea esa. Sí. Y ya era los jueces, las tarjetas, lo tenían como que él ganó por mucho. Uh-huh. ¿Qué piensas de eso? ¿Piensas que eso era justo o no? La verdad, yo creo que no, era injusto porque sí fue muy, muy dispareja el resultado, siendo que la pelea fue muy pareja, ¿no? De hecho, como te digo, mucha gente me vio ganar a mí, pero pues en realidad era el campeón, era la estrella en ese entonces, era el número uno libra por libra, y pues no podía venir un desconocido a quitarle eso, ¿no? O sea, tenía que yo noquearlo para ganar, pero gracias a Dios y a esa pelea, pues después nos hicimos campeones del mundo. ¿Aprendiste algo de, ya sé que fue hace mucho tiempo, pero aprendiste algo sobre él y cómo pelea, que a lo mejor puedes usar esto en esta pelea? Sin duda, siempre, de hecho a mí me gustan las revanchas, ¿no? Siempre son oportunidades nuevas que uno hay que aprovechar. En esa pelea aprendí muchísimo, pues imagínate, yo ahora sí que venía, pues se podría decir que de cero, porque pues yo nunca había peleado con un campeón del mundo, nunca había tenido una oportunidad tan grande y pues la aproveché, ¿no? Como te digo, o sea, no fue el resultado favorable, pero la aproveché y siento que puedo usar todos estos 9 años que valió la pena la espera para esta pelea. Y tienes 3 derrotas y ya has vengado 2. ¿Eso te da más motivación para vengar la tercera derrota y ganarles a todos? Sí, claro, sin duda. Yo siempre me he enfocado en un buen entrenamiento para la revancha, ¿no? Porque siempre hay una segunda oportunidad que hay que aprovecharlas y yo las he sabido aprovechar. No se había dado esta pelea hace ya casi 9 años y ahora se va a dar y tengo que aprovecharla como de lugar. Mucha gente te tiene a ti en los primeros 10 libra por libra del mundo y ahora Chocolatito también, él ahora mismo no, pero era anteriormente primero en el mundo para mucha gente. ¿Qué piensas ahora? ¿Cómo ha cambiado la trayectoria de ustedes dos? Bueno, mucho tiempo que, como te comento, son 9 años casi de esta pelea y pues en ese entonces él era el mejor libra por libra número uno de todo el mundo, ¿no? Yo creo que tengo que ganarle para no sé si el primero o los primeros a nivel mundial que me van a poner libra por libra, pero yo sé que ganando se me van a abrir más puertas, ¿no? Porque pues obviamente cada pelea es una oportunidad, cada pelea te abre puertas, pero esta yo creo que va a ser algo histórico. ¿Qué piensas que tú a lo mejor haces mejor que él en el ring? Pues yo creo que yo me considero mejor boxeador en cuanto a la técnica, ¿no? Soy más rápido, muevo más las piernas. Tal vez esta pelea contra él me preparé, la verdad, muy bien. Pero yo creo que va a ser la diferencia en cuanto al peso, ¿no? La primera pelea con él, el peso me mató, pero pues iba bien entrenado, por eso aguantamos esa pelea. En esta pelea, pues una categoría que siento yo que a él se le asienta bien y a mí también, y va a ser una gran pelea, ¿no? Los dos somos campeones, es una pelea unificatoria que pues él no quiere perder y yo tampoco. Yo creo que va a ser una pelea mucho mejor que la primera. ¿Y piensas que, con qué piensas que va? ¿Cómo va a terminar la pelea? Pues yo desde el inicio que me dijeron, ¿sabes qué? Pues está la pelea con Román González, yo me empecé a preparar física y mentalmente para noquearlo, porque no quiero dejar dudas, no quiero pues, ganar por nocao, ganar contundentemente, primero que nada. Si no se da el nocao, pues vamos a pelear los 12 rounds inteligentemente para ganar la pelea claramente. Perfecto. Y claro que hace 8 años fue una muy diferente
semana de la pelea y todo yendo hacia la pelea. ¿Cómo han cambiado las cosas? Bueno, yo creo que la experiencia, ¿no? Mucha experiencia ya de muchas peleas buenas, tanto él como yo, ¿no? Y yo creo que eso va a marcar la diferencia en esta. Va a ser, como te digo, una mejor pelea, porque la pre-pelea que tuvimos, pues él tenía mucha experiencia y yo no, ¿no? Yo creo que me considero un peleador completo, que pues ahorita con la experiencia que he logrado obtener en mis peleas, va a marcar un poco la diferencia en cuanto a favor a González. ¿Y cómo te sientes esta semana, que ya es la semana de la pelea? ¿Cómo te sientes ahora? Pues muy motivado, muy concentrado y la verdad ansioso ya por subir al ring. Estoy desesperado, ya quiero pues demostrar a la gente que pues esa pelea la debía haber ganado yo, y vamos a tratar de ganar contundentemente y muy contento por esta oportunidad. Ahora cambiamos un poco de tema, hablando del legado que uno crea en el boxeo como boxeador. ¿Piensas que crear un legado en el boxeo es importante y por qué? Sí, sin duda, es mi sueño, ¿no? Desde niño siempre, yo empecé a los 9 años al boxeo y pues yo decía, en ese entonces yo veía a Julio César Chávez en la tele y yo decía, algún día quiero ser como él, y yo creo que eso estamos logrando, ¿no? O sea, él pues es mi ídolo, él es el mejor de México en toda la historia para mí, y pues yo creo que falta mucho, pero pues ahí vamos poco a poco y es lo que queremos, ¿no? Quedar en la historia del boxeo, que quede Gallo Estrada en el nombre de México. Y en 10 o 20 años, ¿qué quieres que la gente diga de Juan Francisco Estrada, del Gallo? Bueno, más que nada que, pues que fue un guerrero, ¿no? Que nunca se rajó arriba del ring. Que quiero que quede mi nombre grabado como Julio César Chávez. Y pues la verdad que, pues que siempre di todo lo mejor de mí arriba del ring. Y pues que mi boxeo quede, ¿no?, en la historia del boxeo. ¿Y cómo piensas que lo que usted ha hecho, cómo piensas que puede inspirar a la nueva generación de boxeadores en México o en el mundo? La verdad yo creo que he logrado pues lo que muy pocos han logrado, ¿no? Hay miles y miles de boxeadores en el mundo que pues lo intentan y no lo logran, porque pues es difícil el boxeo. Pero gracias a Dios hemos logrado pues ya 3 títulos a nivel mundial. Este es mi 4º título, primero Dios. Y pues los niños y jóvenes se tienen que enfocar no tanto en la persona del boxeador, sino en la disciplina, ¿no? En lo que afuera del boxeo hay, porque pues puedes ser un muy buen deportista, pero si no tienes la disciplina, pues no vas a llegar, ¿no? Y yo creo que es lo que les pasa a muchos deportistas, pero la disciplina, la constancia, la perseverancia, los sueños, las metas es lo importante y lo que me ha ayudado a lograr lo que soy. ¿Y qué piensas que le hace a alguien una leyenda en el deporte? ¿Qué miras y ves, esta persona es una leyenda? Pues hablando del boxeo, yo creo que las guerras, ¿no? Las peleas que das, los campeonatos que obtienes y contra quién los obtienes, ¿no? También son importantes ganarle a buenos campeones. Pues lo más importante en el boxeo es dar muy buenas peleas. Pues yo digo, no, cuando estás arriba del ring, pues no rajarte, ¿no? O sea, dar todo de ti, que no quede en ti, ¿no? Yo creo que eso es lo que las personas dicen, wow, o sea, a pesar de haber perdido una pelea, dio todo lo de él y eso es admirable y eso es lo que yo creo y siento, ¿no? Si piensas en los peleadores legendarios en la historia, ¿qué piensas que tienen en común? Bueno, pues hablando de en este caso Julio César Chávez, y que para mí Juan Manuel Márquez, que fue y es mi ídolo, la verdad que lo más importante pues es la disciplina, ¿no? Siempre ha sido la disciplina, también cómo te comportes fuera del ring, en tu vida personal. Juan Manuel Márquez, yo lo conozco y he platicado con él, no somos muy amigos, ¿no? O sea, pero lo que he platicado y lo que he sabido de él es que fue una persona muy disciplinada, una persona pues, que le echa muchas ganas. Y Julio César Chávez, pues desgraciadamente pues estuvo en las drogas y eso, pero fue un gran atleta. Y lo que de hecho, cuando yo peleo, en algunas ocasiones me dicen que tengo algunas cosas en cuanto a boxeo sobre ellos dos, que el gancho del hígado de Chávez, la técnica de Márquez, y eso me motiva cada día. ¿Y piensas, hay una pelea en particular de Chávez y de Márquez que piensas que es como
fue lo más que le dio el legado o les dio el legado a esos dos peleadores? Bueno, con Julio César Chávez, yo creo que cada pelea uno estaba al televisor ahí esperando, ¿no? Esperando el nombre, nomás escuchaba el nombre de Julio César Chávez, imagínate no estar, pues en ese entonces era radio, ¿no? Pero yo cuando empecé a ver las peleas de él por tele, pues imagínate yo ahí en la tele y muy contento porque pues iba a pelear el ídolo de México, ¿no? Yo recuerdo cuando pues perdió con De La Hoya, pues todo mundo, todo México, muy tristes. Y pues hablando de Juan Manuel Márquez, imagínate las peleas con Manny Pacquiao, las guerras que dio, eso me motiva también. Y finalmente, última pregunta, ¿qué piensas que puede hacer esta pelea para tu legado en el boxeo? Bueno, yo a Román González lo considero un futuro salón de la fama, ¿no? O si es que ya no está, porque pues ha hecho mucha historia en el boxeo y pues en Nicaragua ni se diga, ¿no? Es uno de los mejores también. Y pues ganando esta pelea yo creo, no sé si voy a entrar en el Salón de la Fama, pero sí al menos en la historia de México, que pues Gallo Estrada va a quedar ahí.